Lamentablemente se sigue hablando del asesinato de Maribel Barajas, esta militante del PRD que, cobijada por las siglas del Partido Verde Ecologista de México, iba a contender por la diputación en el distrito de Mújica. Y se sigue hablando porque, según información que se proporcionó, Maribel Barajas habría sido la propia culpable de su muerte. Basados, no sé si las autoridades o quien haya filtrado esa información, porque esa información fue filtrada. Esa filtración que surgió de la Procuraduría General de Justicia del Estado dice que Maribel es culpable de su muerte porque ella contrató a las personas que la mataron para que mataran a otra persona, pero que al final la terminaron matando a ella. O sea, una cosa lamentable. El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez, dice que es increíble que Maribel sea culpable de su propia muerte, que su familia está muy indignada y señala como una irresponsabilidad de la Procuraduría acusar a Maribel antes de que concluyan las investigaciones y antes de que haya un fallo del órgano jurisdiccional. Una chica tan joven hubiera estado en un tema de esa naturaleza, pero habrá que esperar a que concluyan las investigaciones, ¿no? Yo sé que la familia está muy indignada, con toda la razón del mundo, porque dicen, bueno, pues su hermana podrá, dicen, cometer algunos pecados, pero jamás uno de esta índole, ¿no? Entonces sé que van a contratar una defensa, porque pues ya su hermana cómo se defiende, ¿no? Yo lo que creo es que tienen que esperarse las investigaciones y que es muy irresponsable que aun cuando todavía no acaba pues de investigarse el caso, ya la estén acusando de algo tan delicado, ¿no? Anuncia también que el Partido Verde Ecologista de México que dirige continuará apoyando a la familia para que la defensa de Maribel, la defensa jurídica, demuestre qué es lo que pasó y que se debe de esperar, insiste, a que concluyan las investigaciones. Sí, con la defensa, por supuesto. Nosotros lo que creemos es que tienen derecho a defender a la familia por la dignidad del nombre de su hija. Si fuera comprobable, bueno, pues qué lamentable, pero habrá que esperar a que termine la investigación, ¿no? Porque no puede ser que ya en el dicho de alguien que se dedica a eso, la gente esté creyendo, ¿no? O que malverse una información de esa naturaleza. Dice Ernesto Núñez que reclamó por esa filtración a la Procuraduría, pero pues le dijeron que como las audiencias son públicas, pues que alguien escuchó. Y ese alguien escuchó, le da voz y repite el dicho de una presunta criminal, la presunta, la supuesta responsable del crimen. Pues fíjese usted cómo andamos, si le vamos a estar dando credibilidad a un presunto criminal, pues a ver dónde nos hallan, es Ernesto Núñez. Bueno, están concluyendo las investigaciones. Yo les pregunto, oye, ¿por qué hacen estos comentarios? Me dicen que no, que fue un tema que, bueno, ya las audiencias son públicas y alguien de ahí lo sacó, pero eso es lo que dice la detenida, repito, no es que la autoridad lo esté diciendo.